explicar, vamos a explicar lo que es el saque. El saque de pádel, lo más importante es complicar el resto de nuestro adversario y sobre todo llegar a la altura donde estará nuestro compañero. Por eso, mi consejo es siempre sacar más o menos cerquita de la línea del centro. ¿Por qué? Porque nosotros luego, tras el saque, tendremos que subir rápidamente a cubrir prácticamente el centro de la pista. Entonces, hay mucha gente que saca en las esquinas. Sacando las esquinas, lo único que podemos hacer o tardar es dar casi 4 zancadas más para llegar a nuestra postura. Entonces, yo aconsejo sacar más o menos aquí, a 1 metro de la línea. Para el saque tenemos 3 sitios para sacar. Podemos buscar la T, que es un saque al centro, podemos buscar un saque al centro más fuerte, o podemos buscar un saque buscando la pared inclinada. El 80% se suele sacar siempre hacia la pared inclinada y luego sorprender con algún saque al centro. Para el saque lo que hacemos es lo siguiente. Armamos la pala allá arriba, estamos ya colocados, las piernas las tenemos un poquito abiertas, un poquito el peso del cuerpo delante, ¿vale? Y tiramos con el brazo extendido. Yo no saco aquí delante, si saco aquí delante, luego mi brazo tiene que pasar haciendo un gesto raro inclinándose. Entonces lo que intento hacer es sacar ahí para que luego me pase el brazo bien. Tenemos que, tras el golpe, siempre tenemos que intentar sacar listado y acabar bien el golpe. Un ejemplo de saque, vamos a hacer un saque hacia la pared, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer, como luego tenemos que subir a donde está la altura de nuestro compañero, es la pierna de apoyo, la pierna trasera, pasarla ya después del golpe hacia adelante. Por ejemplo, siempre llegamos a esta postura con la pala muy bien cogida en el centro para poder optar, porque nuestro compañero estará cubriendo sobre todo su cuerpo y el pasillo. Entonces, los que sacamos tenemos que cubrir prácticamente desde esta zona hasta allí. Por eso mismo no hay que subir en plan paralelo. O sea, yo no puedo sacar y subir aquí, porque dejaríamos mucho hueco en el centro de la pista. Entonces nosotros tenemos que intentar cubrir el mayor hueco posible.